Y este no, se echó las nueve entradas completitas, fue el triunfador. Muy bien, con eso cerramos la página. Mañana vamos a hablarle a Paco Rodríguez para que nos dé el resumen. Y Roberto, ¿hubo patinaje? Sí, hubo patinaje, pero antes te voy a comentar. Para de aquí a la pausa. En el llamado de la deporte de la pelota blanda, también se jugó una softball. En softball, se jugó una final este sábado en el campo deportivo de la Colonia La Manga, precisamente donde el equipo de Guarumo, Deportivo Guarumo, se coronó en dos juegos al ganarle 13-3 a Madería de la Sultana. Un buen partido, la verdad, que se dio de feria de batazos, donde el equipo que dirige el licenciado Raúl Jiménez Moscoso, hijo de la Gira, fue el manager derrotado, pero le pusieron muchas ganas. La verdad que estuvo muy emocionante, además que las familias llegaron. Cosas que pocas veces se dejan ver en los campos. Y de por sí, a pesar de que le quitaron la sombra que tenía por ahí una construcción que estaba mal hecha y todo el rollo, pero optaron por quitarla porque se estaba viendo tuburio ahí de algunos por las noches. A pesar de eso, la gente llega, llevan su sillita, su sombra y buscan la forma de estar tranquila. Así es. El presidente de la liga dijo que va a descansar dos semanas, José del Carmen Alcudia, el famoso borrego de la Colonia La Manga. Van a descansar dos semanas para de ahí lanzar la convocatoria para un nuevo torneo en segunda fuerza. Muy bien, vamos a la pausa, regresamos con lo de patines, ¿no? Sale, vamos a la pausa, regresamos. Muy bien, ya estamos de regreso. Oscar tiene entrevista vía telefónica. Oscar, ¿con quién estamos? Así es, bueno, pues se encuentra con nosotros el ingeniero Francisco López del Autódromo Hermanos López. Y bueno, es que se aproxima un gran evento que se va a llevar a cabo allá en esta gran pista donde se dan cita los destacados pilotos. Pero vamos a dejar que nos platique el director general de la pista de los Hermanos López, del Autódromo Hermanos López, Francisco López. Le damos la bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, querido Oscar. Pues estamos aquí a tus órdenes para darnos una entrevista del nuevo evento que vamos a tener ya como primer año de aniversario del autódromo ahí en kilómetro 31. Así es, don Paco. Bueno, sabemos que se están preparando una serie de festejos ahí por parte de los directivos de que se va a festejar ya el primer aniversario. Van a estar de manteles largos y bueno, el evento fuerte, el platillo fuerte para toda la gente que gusta de este deporte es la Copa Tabasco hoy, ¿no? Que se va a llevar a cabo. Esto va a ser con una clínica el próximo sábado 8 de agosto inician y el domingo 16, 23 y 30 va a ser el serial. Platíquenos más sobre este gran evento, don Paco. Así es, mira, se va a impartir una clínica el día 8, el próximo domingo, para que tengamos ya una serial ahí de automotores, estamos invitando al pueblo tabasqueño que tenga sus autos de 4 cilindros, 6 cilindros, 8 cilindros, que se vayan a inscribir de manera gratuita al autódromo para que se le imparta una clínica y puedan ellos participar en el serial, que serían 3 seriales. Sería el 20 y tantos que el primer domingo, luego el 16 primer domingo, el 22 el segundo domingo y luego el último el 30. Entonces invitamos a tu público tabasqueño para que se inscriban y vayan a participar. Es categoría libre, cualquiera que lleve su vehículo en buenas condiciones, allá se les va a dar el equipo de protección para que puedan ellos correr ya en una pista profesional, ya con plena seguridad. Bueno, pues ahí está la invitación, don Paco. ¿Qué le parece si mañana pues lo esperamos por acá o si nos llama para que podamos extender más toda la invitación y dar más detalles de esta Copa Tabasco hoy? Si gusta, pues lo esperamos aquí en la cabina, don Francisco, para que nos platique más sobre este gran evento, ya que pues es la fiesta del primer aniversario del autódromo, ¿no? Así es, mañana yo estaré por ahí. Gracias por su invitación y por ahí nos vemos para que ampliemos más esta información y que todo el mundo pueda participar en este primer aniversario. Bueno, pues muchas gracias por la llamada y por aquí lo vamos a esperar mañana y vamos a platicar más detalladamente sobre este evento, don Paco. Muchas gracias a ustedes y un saludo a todo tu auditorio. Muchas gracias. Bueno, ahí está, don Paco. Ahí está don Paco, pues mañana nos va a platicar más sobre este evento. Es la Copa Tabasco hoy de automovilismo, como decía, 4, 6 y 8 cilindros, y la invitación abierta para todos los que gusten participar. Ahí se les va a dar facilidades para los nuevos competidores y para los que lleguen también, que bueno, yo creo que ya hay algunos que aficionados que no tienen dónde practicar. Ahí este es el momento para que vayan a desahogarse ahí.
Y mañana, Roberto, mañana más detalles. Rapidito nos vamos con este, con el patinaje, ¿no? Sí, este, Juan Carlos. Y mañana le damos el espacio, sí, suficiente. Fíjate que sí, finalizó ayer el campeonato nacional de patines sobre ruedas, y este, donde Tabasco tuvo una buena participación al acumular 8 medallas de oro, 14 de plata y 7 bronces. Un evento espectacular. Solo para me, me gustó la pista, sí, de la ruta. Esa estuvo muy, muy bien ahí, que estuvo de un kilómetro, muy, muy rápida, porque pues acababa de pasar por ahí el famoso dragón y dejó, y dejó bien planchadito, bien planchadito de la avenida, de veras que muy bien y muy bien organizado. Este, te comento que de esto, de estas medallas que se ganaron, que fueron en total 22, 29, 20 de ellas las ganó el Club Albores. Ajá. Sí, y las otras 9 la ganó el otro club que tiene la asociación, que sigue el eterno problema entre esta asociación, que no se ponen de acuerdo ni para representar a nuestro estado Medellín. Y ahí eso es malo, porque podrías ver dos equipos o dos asociaciones que había compitiendo, las dos representando a Tabasco, y esto pues a veces no debe de ser así, ¿no? Y con colores distintos, ¿no? Así es, con colores distintos, por eso veías dos agrupaciones diferentes. Sí, llegaron varios estados, 14 estados, y hasta Sonora, vimos participantes de Sonora, de Nuevo León, que son potencias también. Y lo importante, Jalisco, lo importante de esta competencia es que fue para categorías no olímpicas. Así es. O sea, las olímpicas pasaron a segundo término y se buscó una clasificación para ir a un mundial en China, pero que hasta dentro de 3 semanas o 4 semanas la Federación Mexicana de Patines es la que dirá quiénes son los que van. Bueno, pues ahí está. Mañana les ampliamos, inclusive hasta con entrevista para poder hacerlo. Rápidamente nos despedimos. Así es, antes, el resultado del fútbol Maracaná, el torneo de los sábados, gana Real del Sur 10-3 a Petroleros, que de esta manera lo frenan. Frenan a Petroleros, llevaba 3 títulos consecutivos y bueno, su cuarto título no se le dio. Ahora al que viene, dice David Cano, el entrenador del equipo. Así que ahí queda. No, pues siempre queda para la próxima. Para la próxima. A ver, Roberto, nos vamos. Sí, nos vamos. Buenas tardes. Nos vemos mañana. Mañana tenemos entrevistas de, aunque sea por teléfono, de patines, de, ¿no? De Javier Oliva, vamos para, a tratar para de cerrar esa página, ¿no? Sí. Y vamos a tratar de ubicarle el judo aquí a Daniel, que es practicante de judo. También. Y ahorita no encuentra dónde, así es que vamos a darle ahí con este nuevo entrenador que es muy bueno. Sí, ¿no? Muy bueno. No, el de judo. El de judo este es un serbio, croata, no sé, serbio. Sí. Serbio. Y muy bueno, ¿eh? Muy bueno. Bueno, pues ya nos vamos. Gracias a Daniel, que está en los controles técnicos. Roberto, Oscar y Juan Carlos le dan las gracias por habernos acompañado una vez más. Esperemos que haya sido de su agrado la información. Y como usted se pudo dar cuenta, dice mucha gente que no, pero sí, sí se puede cubrir una hora con puro deporte tabasqueño. Y de todos, y de sobró bastante. Y todavía falta mucho. Y todavía viene por acá Don Paco mañana. Todavía. Va a haber mucho todavía. Así es que vamos a despedirnos ya. Gracias a el búnker de operaciones allá de Autoridad Deportiva. Un saludo como siempre. Nos despedimos y lo esperamos mañana en punto de las 2 de la tarde aquí en 97.3 FM en Autoridad Deportiva Extremo. Gracias. Hasta la próxima. El deporte con pasión. Esto fue Autoridad Deportiva Extremo. Gracias por acompañarnos.